No te pongas así, perdóname. ¿Por qué? ¿Por no quererme? Yo sé que lo intentaste, Fernando. Pero lo que sientes por mí nunca se va a comparar con lo que tú sientes por esa mujer. Yo lo entiendo. No, no lo entiendes. Y no lo entenderías. Me dijiste que te querías casar conmigo. Porque pensé y aún pienso que es lo mejor para el niño. Entonces, ¿qué quieres hacer? Vale, ¿por qué te demoras tanto? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, nada, fue un mareo. Vámonos. Es mejor que te quedes. No. Vamos, que tiene que probarse su vestido de novia. Ya con la panza ni le va a quedar. Vamos de una vez. No sé si nosotros... Sí, ve. Pruébate el vestido. Vas a ser una novia muy bonita. ¿Estás seguro? Sí. Yo creo que tanto trajín le está afectando. ¿No sería mejor que se mude contigo de una vez? Total, no queda nada para la boda, ¿no? Sí, sí, es verdad. No, claro que sí. Mañana mismo te mudas y yo te ayudo. No queremos que te pase nada malo con tanto correteo. ¿Sí? Castillos con coronas y diamantes. Sueña ser feliz con su príncipe amante. Pero ella tiene una pasión que se despierta sin razón, sin importar que sean los brazos de otro corazón. No, por suerte yo no creo en nada de estas cosas. Del destino, de la lectura de las manos, nada de eso. Bueno, pero tampoco me tienes que hacer tanto caso, ¿ah? Porque en realidad muerte puede significar cambio, transformación, cambios drásticos, cambios importantes, muchos cambios. Perdón, ¿estás bien? Sí, sí, es que estoy pensando que yo en mi vida necesito cambios. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Tu hermano Pato está que me persigue, ¿ya? Y yo no le estoy haciendo caso, pero a medida que pasa el tiempo ya no lo veo tan mal al chico, no. Entonces quería saber si... No, con Pato, no. Él es mi hermano, yo lo amo, lo quiero mucho, pero como hombre no te conviene, Sandra, él... ¡Es gay! ¡Claro, pues! Había algo que yo decía, qué raro tiene este chico, hay algo diferente y no sabía qué era... ¡Eso es! ¡Es gay! Claro, cómo se viste, cómo se maneja, la insistencia con la que persigue. ¡Oh! Mira qué bien lo disimula. Hola, Alex. ¡Pato! Sandra, no sabía que estabas acá. ¡Pato! ¡Pato! Me encanta tu apodo, te cae a pelo. Qué bonita tu camisa. Así que fue Teo. Sí, señora. Él me lo pidió. Vete. Si los demás se enteran, me sacan a patadas, señora. Tú estás de mi lado, ¿sí o no? Siempre, señora, para lo que sea. Perfecto. Así es como debe ser. Tú me cuidas y yo te cuido. Y así nadie te va a sacar de Sierra Morena. Pero cuidadito con abrir esa bocaza. Vete. Sí, señora. Para mí que él lo mató. Yo creo que sí, pero vamos a ver qué dice la doña. Esa no le va a decir nada, si son tal para cual. Una cosa te digo, si ha sido Ortiz y se queda, palabra que yo me voy. Igual esa. Yo no creo que Ortiz sea tan maldito en matar al pobre caballito. Para mí, que alguien lo mandó. En eso tienes razón. El Ortiz es muy bestia para pensar solo. Alguien le tuvo que dar la idea. Bien fuerte lo de Fernando. ¿Qué le habrá hecho la salvaje esa para que quiera cancelar la boda? No sé. Lo tiene embobado. Ah, enamorado, querida. ¿Y quién sabe qué otra cosa más? ¿Pero tan buena será en la cama? A veces pienso que nunca me quiso. Bueno, tú tampoco a él, ¿no? ¿Lo quieres? No, Cecilia, ya te he dicho que los sentimientos no tienen nada que ver con esto. Valeria, mucho cuidadito con enamorarte de verdad de Fernando, porque Teo es capaz de matarte. Es que a veces me confundo. Cuando Fernando me dijo que no me quería, sentí que el mundo se me venía abajo. Ay, no, por Dios, con los dos hermanos al mismo tiempo, Valeria. La cabeza fría, vale. Ya sé, Cecilia. Es que Fernando es un tipo tan especial que es imposible no quererlo. Juro que pienso que si solamente lo quisiera él, las cosas serían mucho más fáciles. Vale. El amor no sirve para nada.
¿Te acuerdas la enamorada que me casé de Vasco? ¿Y qué pasó? Que el matrimonio lo cambió por completo. Hay hombres que simplemente no están hechos para el matrimonio. Punto. ¿Has una moto loca? No quiero que metas a Ortiz en tus cochinadas. Él es mi hombre de confianza. No lo metas en líos, ¿entendiste? ¿De qué me estás hablando? No entiendo. Si eres tan macho para regalarle un caballo, sé lo suficientemente macho para deshacerte de él. Mira, yo... Haz las cosas bien o no las hagas. Deberías estar agradecida, porque lo hice por ti, para darle una lección a Alejandra. No me vengas. Te conozco muy bien. Tú no das puntadas sin hilo. Quiero saber por qué lo hiciste. Porque la quiero fuera de Sierra Morena. ¿Honorio no la quiere sacar de aquí? Bueno, muy bien. Entonces la aburro hasta que se largue, pues. Al fin piensas algo inteligente. Pero no es la manera. Esa mujer no se va a ir de aquí por un susto. Tienes que ver cuál es su lado débil y atacarla por allí. Y haz tus cosas solo, hijo. Ya estás bien, grandecito. Fernando está conmovido con la triste historia que le contaste de la pérdida de tu hijo. El padre era un desconocido y por eso no lo quisiste tener. No te permito que vuelvas a decir una cosa así, porque te juro que la próxima vez me olvido que estás esperando un hijo y te mato, Valeria. ¡No le vuelvas a poner un dedo encima, nena! ¿Me entendiste? ¡Nena! ¡Nena! ¡Alejandra, cuidado!